llamarte. Le prometí a doña Elena que le iba a avisar en cuanto despertaras. Y tu esposa ya se ha de haber recuperado de la impresión. Seguro quiere verte. Toma, cállate, no calles. Me dijo que tú estabas de acuerdo con él. También me dijo que fue a hablar con mi papá Cihuatanejo y que aceptó ayudarlo. ¿Y qué más podíamos hacer después de ver cómo estaban las cosas? Me amenazó de muerte. Me dijo que era capaz de matarnos si no hacía lo que él quería. Ay, Julia, ¿cómo pude enamorarme de un hombre así? Por favor, David, ¿cómo no vas a recordar a tu esposa? Yo no tengo esposa. No sé de quién me estás hablando. Por lo visto, el golpe te afectó más de lo que creíamos. Reconozco que no recuerde algunas cosas, pero... ¿De eso a qué? ¿A que no recuerde que me casé? ¿Y cuándo se supone que fue? El mismo día del accidente en Cihuatanejo. No, no puede ser. No te preocupes. Estás confundido y es normal. Poco a poco vas a ir recordando. Te están atendiendo los mejores especialistas. Y el doctor del campo está en contacto con ellos. Despertó y a buscar a Lorena. Entonces, ¿nos vamos al hotel? En lo que... Gracias. De nada. ¿Ya despertó? ¿Cómo está? Caray, doña Elena, la verdad no sé qué pensar. El golpe en la cabeza lo afectó. Tiene lagunas mentales. Hay muchas cosas que no recuerda. Vámonos de aquí cuanto antes. Después va a ser tarde. No, Julia. No vamos a estar huyendo toda la vida, ¿verdad? Pues si no queda otro remedio. No. Eso es lo que Dios quiera. Espero que nos libres a mi papá y a mí de todo lo que pueda pasar. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Dile al tal David que nosotros no sabíamos nada. No, no te preocupes. A ustedes los voy a proteger por encima de todo.